Urias era brutal. Urias es que se pasó al juego. Urias se pasó al juego directamente. Y el de Dracónico, pues también estaba bastante bien, sobre todo el cosplay entero. La cara a lo mejor no cuadraba del todo, pero tenía la expresión del prota y tal. La que iba de Luna también. Las únicas que no me cuadraban del todo eran la Arisa y Eris. Esas no me cuadraban del todo. La Isabel estaba, para ser japonesa, estaba muy bien dotada. Y el tema es que tenía una cara muy de niña. Bueno, aquí tenemos a Salt. Con su pequeñito mazo, que es un mazo súper estable, con muy poca diferencia de cartas. O sea, tiene todo tres copias, exceptuando el del sirviente y la serpiente. O sea, sabe que quiere robar ciertas cosas y ha aumentado la mayor cantidad de posibilidades de que salgan lo que él quiera. Y aquí ya hay un pequeño más Macedonia. ¿Por qué? Porque hay dos tíos que juegan Rúnico. Uno está en la final y otro está aquí, en la semifinal, que es Salt. Pero él juega Quimera, comparado con el otro que juega Manaria. Y es un mazo de Quimera el más habitual de todos. Y, obviamente, Vampiros. El más estándar de todos. Que tiene hasta esto de aquí. Tú si ves que tiene aquí un 2, es estándar. Y mira. Copy pega para Podwasser. Ya, obviamente, Sant. Este tiene cara de... ¿me devuelves el libro, por favor? Mira, mazo de Arcus con el sarcófago, el cual es una puntilla así que diferencia bastante su mazo. Y esta. Esta carta también, solo lleva una copia. Una copia de sarcófago y una copia de esta. Baja mucho las probabilidades de que te toque. Y aquí ya tenemos una Macedonia también, que es una PDK Ramp Dragon, que solo lleva una copia de esto. O sea, no depende de las curaciones. Es mucho más agresivo. Mucho más de agresividad en mesa. A mí personalmente me gustaría que ganara Salt. Por el hecho de solo dos personas han ido con Rúnico y los dos en la final. Estaría muy curioso. Sería una patada al meta bastante contundente. Pero bueno, había uno que llevaba Imperial y no pasó. No ha pasado. Ni siquiera pudo jugar el mazo, le pegaron una paliza. Bueno, esto empieza. Cambiamos la cámara. Arc les toca a cada uno. ¡Ay, va, Dios! La de dragones, sí, hay que quitárselo todo encima. Uf. Y la otra, pues me quitaría Cerberus. Y jugar a... Es que solo tienes una Cremory ahora mismo. Tendrías que jugarla en turno 1 para tener presencia. No sé cuán rentable le puede llegar a salir eso. まあ、最近シャドーバース始めた方もまあいらっしゃると思いますけれども、本当にこのネクロマンサーとドラゴンというのは、このベレヌスの強さが逆に生きてしまって、ドラゴンの、ドラゴンスネークに当たってしまう。はい。それで悪用されてしまうことがあるんですよね。ユージョコンボなんて呼んでるんですけど、昔はね、ガルミーユの効果がもっと強力だった時代に、ベレヌス出している暇もないので、抜かれていたんですが、 A ver, quedarte Cerberus yendo primero tiene su lógica. Y ahora el sarcófago le ha salido bastante bien. Tiene una mano bastante complicada ahora mismo, Salt. Esto se ha dicho. Tiene que empezar a tocarle cosas. Y yendo segundo tiene la posibilidad de que le toquen bastante más cosas. Porque va a robar las cartas. Gremory para empezar en turno 1. Lo lógico, si quieres jugar algo tienes que jugar la idea. Interesante. Esto es un dilema, ¿eh? ¿Lo juegas o no lo juegas?
Yo no me lo jugaría. Necesitas muchísimo robo, sobre todo con la mano que te ha tocado. Yo no me lo jugaría. Estás contra Nigromantes. Si después juegas a Yela y no te ha jugado a alguien para poder matarla, cosa que sí que van a hacer, pues te conviene más. Pero claro, es que ahora viene el turno de él. No vas a poder hacer nada en su turno. Está muy, pero que muy mal ahora en los primeros turnos de Salt. Hasta que tenga evoluciones, Salt está remando en base a lo que vaya sucediendo. Vale. Belenus, no hay que pensar mucho. Es más, yo haría Belenus y a la cara. Bien. Madre mía, las tres. Ahora el tema es, ¿la matas? Y le quitas una posibilidad de que tenga rampeo, pensando en que no tiene las otras dos en la mano. Ahora lo más doloroso que le podría tocar a Podwasser es que Salt le toque un oráculo de dragón. Si le toca un oráculo de dragón o el disparo, la llamarada esa de coste 1, entonces se puede cambiar las tornas en contra de Podwasser. Pero ya tiene a Arcus. Si la partida se alarga mucho y no te juega las cosas de Hyper Late en el turno que toca Salt, también puede ganar Podwasser. Está muy reñida ahora mismo la partida. El dilema es, ¿la matas o no la matas? Puedes ir a la cara directamente, sobre todo sabiendo que él no tiene curaciones. Pero no, prefiere controlar la mesa. ¡Oh, Dios mío! Es que además estás contra Nigromante, que sabes que no puede hacerte nada. Lo único que puede matarlo es Fran. Y sería consumir un turno para matar al lagarto. Pero no, prefiere tener control de mesa. Sarcófago sin evolucionarlo. Pero bueno, es que después va a venir una Cerberus que va a compensarlo todo. Oh, lagarto más robo. Muy value con la evolución de esa tía. Ella la evolucionas, matas al sarcófago y después el lagarto lo pinchas. Es un control de mesa brutal. Me gusta mucho esa jugada. Y encima roba. ¡Wow! ¡Qué buena! Y a la cara. Vale, super agresividad. Ahora con el sarcófago le obliga a jugar otra cosa, que sería Cerberus en este caso. Y con Cerberus matar al lagarto de allí y con el sarcófago matar al lagarto de aquí. O también se la puede jugar muy fuerte. Ah, con Cerberus evolucionada a matar a la que acaba de evolucionar. Y con el sarcófago matar al lagarto. Y esperar que el tick de daño de eso mate al otro lagarto. Es jugarse el 50-50, pero sería la forma de limpieza más bestia de la mesa. Eso sí, Cerberus es la mejor opción, creo yo, ahora mismo. Me gusta que estoy bebiendo el veneno este porque me estoy quedando con la garganta seca. A ver si le sale bien.
Vale. ¿Mata al lagarto? ¡Oh! ¡Qué suerte! 50-50. Perfecto, le ha salido. Ahora, a Yela la evolucionas, juegas al otro, te consigues la curación. Al menos lo que yo haría, buscar la curación. Y esa Yela... Esa Yela... Si ataca a Belenus, se muere. Esa Yela también. Pero sí, es que el mejor turno que puede marcarse ahora es ese. ¡Oh, no! No, sí, sí, es el mejor. No hace el área, la heraldo, si no se juega por coste 7. Tiene que jugarla ella, evolucionar, entrar en furia y entonces el otro le dará la carta. Y compensará mucho. Pero es que si está acercando peligrosamente al turno 7, ya tiene a Arcus en la mano y tiene a la Loli, la cual le va a buscar a Giselene. Y tiene también tiene dos Gremlins en la mano. Da mucho miedo lo que puede hacer ahora mismo él. Juégalo antes de entrar en combate para conseguir que se dividan los daños. Y que se dividan los daños. Bien. Falta un turno para Arcus. Au. Que falta un turno para Arcus, tío. Tiene que guardar la evolución para ese turno. A ver, la mesa la puede limpiar. La pregunta es, ¿cuán rentable le sale no jugar nada más de lo que tiene en la mano? Porque no puede jugarlo si quiere mantener todo lo que necesita. Tampoco puede gastar evoluciones. Tiene que estampar todo lo que tiene, tal cual, en vertical. Bueno, da igual, aunque sea entrecruzado, se van a repartir los daños de todas formas. Oh, va a perder la agresividad en el turno de Arcus con tal de mantener un bicho en mesa. Y Sal no se cogió la cura, se cogió lo de fabricar los dragones. Dos Gremlins para conseguir robot. También es bastante... También está bastante bien pensado. Pero tenemos a la Heraldo. Y la Heraldo va a limpiar toda la mesa. ¿Le va a dar muchos robots? Sí. Pero el daño que va a hacer Coco va a hacer que se active otra vez y que le pega la cara. Ahora el problema es que como no tiene evoluciones, ese Arcus no lo puede aprovechar al 100%. Y lo malo que el amigo de Fran, si lo juegas después de que has jugado a Arcus, ya no hace su efecto. Yo creo que lo va a jugar así en el siguiente turno en Powasser. Va a ser la Loli. La Loli le buscará a Ginelise. Jugará al amigo de Fran y después jugará a Ginelise para darle el buff al amigo de Fran. Tiene muchísimo daño ahora mismo, Salt. Bueno, con Ortrus puede cambiar un poco las tornas ahora mismo. Si juega a Ortrus se puede permitir jugar primero a la barda. Vale. Ginelise, el amigo. Ahora juega a Ginelise. Pero ya no tiene evoluciones, no puede curarse. Se acabó. Puede robar.
puede robar. Cuidado. El problema todo es que Salt, si hubiera, por evolucionar el dragón, podía haber evolucionado al otro y no al que tenía Salto. Solo que quiso pegar a la cara, obviamente, así, claro, hay que evolucionarlo. Vale, con eso roba. Está aún muy en peligro por Wasser, porque no tiene nada. Arcus más dos manas, que sería Andrealsius. Le darían dos fantasmas. Esos dos fantasmas no hacen nada. Con Genialize se curaría de 3 solamente. Andrealsius para robar dos fantasmitas. Es que tiene que cargarse el dragón, es la mayor fuente de daño. Se curará de 3, quedarán 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daños en mesa. Con que consiga 2 daños más a la cabeza, gana Salt. Uff. Bueno, aún puedes robar. Lo que pasa es que por mucho que robe no le va a tocar nada con asalto. Le puede tocar la heraldo. Si le toca la heraldo puede ganar. Sí. La única forma ahora mismo de ganar en este turno de Sal es que con ese oráculo del dragón le toque la heraldo y pincharla. Si la pincha le pegaría 3 de daño y todo lo que tiene en la mesa haría de daño. Pero primero tendría que pegar con el 1-1, obviamente. Bueno, no tiene que por qué pegar, le sobraría el daño. Ahora mismo es que está justito. 6-7 daños. ¿Quiere robarla así? Poseidón para protegerse. Bueno, ha jugado súper defensivo. No quería arriesgarse a todo al factor robo. Adiós. A ver, con Andrealsius puede robar. Pero... se ha bugueado la imagen. Está combinando... ¿Esto es legal? ¿Es legal combinar las cartas de esta manera? Se está mordiendo la caja de los casters. Se ha bugueado, tío. Esto es la semifinal del mundial, no te bugues ahora, espectador. Ay, tengo la espalda tan cansada que no me puedo ni reír. Hay menos bugs que en el mundial del LOL. Eso lo podíamos decir hasta ahora. そう、やはり、こう、キアの動きが常にこう、そうですね。ですね、まあ順当にと言いますとね、あれなんですけども、試合内的にはね、全然楽させてもらえなかったと思ってると思うので、まずはまあソルト選手大きな一歩を踏み出しましたね。ただポトーシャ選手も勝つためにあそこでケルベロスを出して、そして前向きに前向きにこうプレーをした結果、まあただもちろん負けではありましたけども、いいプレー光りましたね。そうですね。さあ、続いては
第2バトル、おそらくジャッジの方でいろいろ確認が入るかもしれませんね、今。なるほど。さあ、ということで、現在確認をしている状況でがございますが、石上さん、まずは第1バトルご覧いただいて、ドラゴンとネクロマンサー、こう昔に比べてね、石上さんもね、変わりましたね、だいぶまた、今日が。Es un problema que si me tomo ahora cualquier cosa para el dolor de espalda, eso no sé qué efecto hará con el matar ratas este para mantenerme despierto. Por eso prefiero aguantarme, aunque ya me esté bajando por el brazo. Tendría que poner aquí en el streaming. No hagáis esto en casa.Aunque hacerlo en el campo sería más difícil, más incómodo. No lo hagáis directamente. No ha caído al suelo. まだまだ見ていたい戦いですけれども、はい、現在、もう少しセッティングの方がかかるということです。で石上さん、はい、まあ、今回ねコスプレイヤーの方も先ほどのね、あの準決勝前ありましたけれども、はい、新しくねネクロマンサーのルナちゃんとかね、可愛かったですね、ちっちゃくて、あとはユリアスとローエン、はいはい、海外から来てくださったみたいなお話が来たんですけど、eso qué es? Una mesa de análisis entre las semifinales y la finaleso, es una, eso es lo que es la cuca. Que no están analizando nada, están hablando ahora del evento de cosplay. ¿Qué les gustaron? ¿Qué personajes les gustaron más a unos a otros? Y a la Seiju, la que más le gustó fue la que iba de Luna, la Loli. Su mentalidad me gusta. Me gusta cómo piensa. Sí. Bien pesado. Pero, voy a hacerlo más ahí. Bien pesado.けど、はい、なんかバンパイのあのユリアスって2メーター20センチぐらいあるらしいです。本来確かそうなんですね。らしいですよ。なんか元々2メーター以上あって、se suele comprar no encontrar。難しい。そうですね。事件らしいですね。なるほどなるほど。お隣に立たせてもらったんですけども、やっぱりすごく大きかった。いやめけだぽか。190センチはあるんじゃないですかね。ここまで再現されてるんですね。今にも。No te piña, no te preocupes. Está de muerte, está.なるほどね。体力がなくなってくると多分暴れ始める。Creo que se llama Miramare。まだ、está buenísima。今回のね、あの決勝終わり後は結構あの復讐状態に入ってくるんですよ。エリで一つだけどんどん。Lo que pasa que son las 9 de la mañana. Me la trajeron ayer a las 10 de la noche. Ya no son tan buenas como antes. ちょっとあの杉田さんがあのもし。Pero sigo queriéndola. あの格好して登場してほしいですね。すごいですね。そしたら見てみたいですけど。見てみたいですね。No está frío porque he encendido la estufa que tengo justo debajo, no para calentarme a mí, sino para que no se me quedara como un témpano. 能力ってのもね。皆さんすごいなというふうに感じます。はい。なりきっている。Y es que de vez en cuando me agacho algo es para subirme los calcetines y taparme un poco la pierna que no me la queme, que no sería la primera vez. Sin coñas, una vez me quemé la pierna derecha, y me quedó como con una tela de araña negra, porque me quedé dormido, y así abrí las piernas, y sin contacto directo, estaba cerquita de las rejas, y me quedó ahí como el enrejado, muy moreno. Tardó un mes en irse el color ese.なんかまあ先ほどの話になりますけど、もし石上さんがこのキャラになりたいとかあります？También、no lo hagáis en casa、y en ningún lado。No dolía、pero era peculiar。Aunque hiciera lo que hiciera、mi pierna estaba caliente、y radiaba calor。だったら、個人的にやっぱ今回もやっぱピックアップされてる。Y no、no olía como a cerdo cocinado。そうです。愛がちゃんちょっと。Cuando termine el streaming, le pienso meter. A ver qué tengo por aquí.
気に入りのカードでもいいですよ。そうですね、お気に入りのカードか、今なんかふと出てきたんですけど、全くね、そんなあれもない。Un buen brazo, lo primero, para soportar el veneno de rata ese. Y después, un Norotil. Mucho tiempo aquí sentado en la silla. No sé cómo demonios hace Chris para estar todos los días 6 horas delante de la webcam y jugando. No me extraña que le duele la espalda. Sería lo mejor de todo, que después de esto, seguramente me vea algún anime.先ほどのトラブル、感染クライアントのトラブルで、トラブルでしたという報告がありました、選手の対戦環境には問題ございません。そして先ほどの試合は正常に行われているため、ソルト選手の一本選手は変わりありませんという、報告となります。大変失礼いたしました。さあ、現在、続いての試合の準備を整えている状況ですので、se han disculpado del error que hubo antes, pero son, es un bug del juego, o sea...No, no es un bug del juego, es un bug del espectador del juego. Que eso es de torneos. Pues ya somos dos. He visto un montón de capturas de lo de la zombie, lo de Zombieland Saga. He visto un montón de capturas de lo del slime, he visto de lo de Goblin Slayer, que tampoco me preocupa lo de Goblin Slayer porque sigo el manga al día. Pero que joda, que quiero verlo. Quiero ver a mi elfa ahí saltando por todas partes. Para mí es el personaje que más me divierte de Goblin Slayer. Porque ahora, en teoría, era cuando atacaba en la granja. Que cambiaron el orden de los acontecimientos, pero... Ya apunta cómo va el lore a qué va a ser eso. Bueno, Akuka, estás haciendo el evento de Grand Blue, que hay dos eventos ahora mismo activos. A ver, suelen dar un montón de regalos, ¿no? O sea, no hay de qué quejarse con los regalos que nos dan aquí, Zygame, siempre. Casi eso. Ahora mismo están comentando la escalada que tuvieron tanto Salt como Podwase, que empezaron desde el pozo y ahora mismo están donde están. Vaya, una jugada los intentos de hoy. A ver qué misiones tengo. Va, 7 horas para que salgan. いやぜひなロイヤルみたいな。でもカサゴ選手がそうでした。ってましたね。アクガ、sabes que como están con el evento del Egg Fest, lo de matar a los primordiales te cuesta cero. Sí. Matar a los primordiales en Hard Plus te cuesta cero. En lugar de los 45 que cuesta no es normal. Y eso te permite jugar muchas veces contra la máquina y ganar mucha experiencia, ganar más plateadas. Es bastante worthy. No sé. Yo que tú lo haría. Yggdrasil.
Colossus, esos. Las invocaciones primordiales. Es una de cada elemento. Y están ahora que puedes conseguir a Cerberus y a Ferris. Están con el evento de para farmeártelas. A ver si han publicado algo por Twitter. Ha tenido que cerrar el cliente para volver a ponerlo, porque se les había quedado bugueada la carta. Oh, no me gusta nada. Ninguna de las dos más no me gusta. Wow. No me gustan ninguna de las dos manos, la verdad. Oh, acá mejora muchísimo la de Poguase. Mejora muchísimo. Juégala. Estás contra vampírico, no te puede hacer nada. Como mucho, en el turno siguiente te puede tirar unas cadenas a la Lady Grey. Casi se queda bugada la carta. Vale. Dos daños no le preocupan ahora mismo. Lo habitual, va a llenar la mesa. Ahora una cosa que puedo hacer es gastar una del ojo maldito para matar a esa Lady Grey. Pero es que estás ahora mismo contra Nigromante. Sí, es lo mejor. Con la otra te gastarías, darías dos de daño y no puedes permitir que tenga tanta cosa en la mesa. También tienes que preocuparte de cargar tus cosas. Y tienes un Flauros en la mano que lo puedes jugar ahora. Y no te lo puede quitar, así como quien dice la cosa. No tiene sombras suficientes como para poder matarlo. Flauros de mano. Tiene 15 vidas. Ahora mismo tiene potencialmente 18. Pero falta un turno para que pueda jugar a Cerberus. Está encuadrada esa cámara. La demanda de juego maldito ahora mismo no es que esté muy cargada, que digamos. Pero lo que sí que puede hacer es jugarla,
jugar el amuleto de coste cero para darle una carga si es que no le llega. Ahora mismo no, no me da la cabeza como para pensarlo. Vale. O puede jugar a... que esa es la mejor ahora mismo, solo que está cargada solo de dos. Limpiaría todo menos a la 3-4 que tendría que matarla en combate en singular. Claro, sobreviviría. Pero me llama bastante más limpiar la mesa normal. Limpia. Oh. Vale, va a robar un montón de cartas ahora. Le ha salido beneficioso ahora mismo a Podwasher. Y jugar a Cerberus ahora mismo no le sale rentable. Por 5 manás. Puede bajar al Belenus y matarlo. Le mata a las dos. Con Belenus y lo matas con el hechizo ese. Exacto. Y con el dañito que sale de Belenus matas al 5-1. Se cura, sí, pero es que es inevitable. Algo que tienes un turno bastante molesto. Necesita opciones. Primero esta con el amuleto ese, el azul. Tiene la cámara invertida y me cuesta mucho hacer las cosas. Vale, robo. Bastante útil. Y ya está. Yo no haré nada más. Al siguiente turno, fabrícate un Belenus. Siguiente turno se puede fabricar un Belenus, bastante bien. Y ya tiene en la mano ahora mismo dos vampiros murciélagos. De estos. Tiene la sartén por el mango, ahora mismo Salt. ¿Qué haces? Yo me lo hubiera guardado, sinceramente. A ver, ahora mismo no le puede matar, pero... A ver, sí, es una cura de esta de... Mira, me curo en tu cara. Pero podría haberse fabricado a un... Es que al final es lo mismo, prácticamente. Se cura más, pero tiene menos presencia en mesa. La pena que no pueda pinchar yo en las cartas para saber cómo están descargadas estas. Evolucionarla a ella, no sé yo. Ahora aún le queda una evolución para poder usarla con el sarcófago. Pero eso sale worth it. Un poquito de control de mesa, tiene un montón de curaciones, al fin y al cabo.
Meraldo está ahora mismo de 4. Está lejísimos aún. Tiene que empezar a cargarse de alguna manera. Y la evolución se la tiene que guardar para cuando veremos. Buah. Una Lady Grey es buenísima. Ahora mismo puede hacer Cerberus más. ¿Cuántos manas tiene? ¡Ay! Le faltaría un mana. No, pero una Cerberus ahora mismo está bastante bien. Está muy lejos ahora mismo Salt de poder sacar el partido. Vale, si lo quiere guardar para hacerlo con otra cosa. Una Orthus. La sombra no la necesita para nada ahora mismo. Puede generar suficientes sombras como para activar el asesino en caso de que le venga un Flauros, que es el único que de verdad se le preocuparía. Control de mesa, robo de vida. Está bastante bien. A ver. Puede recuperar vida. Está a 6. Si se hiere una vez más, puedo utilizarla. Pero que usa para eso. Puedo jugar a Vira, evolucionar a Vira, hacerse un punto de daño que no perciba. Y entonces jugarla a ella. Matar a la Lady Grey que está evolucionada. Y con Vira matar a la otra Grey, Lady Grey que no está evolucionada. Pero le sigue quedando la 4-3. No, en la otra, la Lady Grey que no está evolucionada no sale rentable a matarla. Tenía que matar. Tiene que matar con Vira a la 4-3, a Orthus. Vale. O puede tirar de zarpazo y ya está. ¿No? Vale. Y dos a la cara. Le acaba un turno muy bonito. Y ahora el problema es que no tiene evoluciones. Y Frank no puede matar ahora mismo a Vira, por mucho que quiera. Va a ir a por el robo. Entre 22 cartas es bastante más probable que le toque algo. Qué pena que no la puede usar ahora. No tiene utilidad ninguna para ella. Oh, se puede curar de 6 ahora mismo. El murciélago está cargado de 8, ¿eh? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Eh! ¡Letal! ¿Letal? 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Lo que pasa es que no tiene el mana suficiente como para poder hacerlo. Oh, tiene que ponérselo a Vira.
Pon solo la mira. No hagas el calamar. ¿Qué está pasando con la pantalla? ¿Qué se está cayendo? Se está moviendo la pantalla. Lo malo que tienes que matar al amigo de Fran. Porque una ninderice con el amigo Fran te destroza. Y más robo. Buah, es un believer. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya está, letal. Letal. Tenía que haber matado al amigo de ella. Wow. Está muy igualada la cosa. 1-1. さあ、ということで現在第2バトル終了ということで1-1ですね。いや、やっぱり巻き返してきましたね。そして今回ネクロマンサーが抜けましたので、残るはドラゴンとヴァンパイアになりました。はい。で、ソルト選手がドラ、ウィッチバンパイアとウィッチですね。ヴァンパイアやミラーとかで、まずはヴァンパイアから出していくとは思うんですが、 Y ahora irá con vampiro contra... Oh, vampiro contra vampiro, un mirror. Nada. Madre mía, dos flauros de mano. Buf, qué mano más horrible. Y Podwasser, yo me quitaría mínimo una vira. Una vira fuera. La dos fuera. Mucho robo. Pelea de inválidos. Juega al 4-2, porfa. Si no vas a hacer nada. Bájalo, que al menos haya un poco de amenaza. Vale. Mientras no le toque unas cadenas o un zarpazo. Otra carta de coste cero. Ya tiene a Flaurus el siguiente turno. Perfectísimo. さらにゼロコストがつながります。 Madre mía, Salt. Ahora sí que está Salty. Y una mira. Una, dos. Sí.
Podría haber jugado a Mira y no comerse todo ese daño. Se ha comido 5 daños gratis. Se ha comido 5 daños gratis. ¿Por qué? Hubiera... Lo único que no hubiera evolucionado al a Flauros. Pero que se ha comido 5 daños. No le veo la lógica a lo que ha hecho. Solo está cargado de uno, las cartas. Y no tiene 4 fuentes de daño. Está muy mal ahora mismo, Sant. A ver, Mira se va a morir en entrada. Pero a mí no va a aprovechar el turno. Espera, ¿se ha hecho daño con el diamante? No me acuerdo. Sí, se hizo. Estoy tonto. Estoy muy tonto. Demasiadas horas de streaming. Son las 9:40 de la mañana. Llevo desde la 1 con el streaming abierto. この1体しか出ません。あとは手札にある1体のフラウロスのみ。一方のポットウォッシャーも闇くらいが2枚重なりました。ゴローカードが現状ない状況です。そうですね。このフラウロスに対しても、バーレコ切らなければ綺麗に処理ができないので、 A ver, las opciones que tiene ahora mismo Podwasher son bastante más elevadas que las que tiene el otro. Es que tiene 5 murciélagos vampíricos cargados de casi nada. Pero al final están cargados de algo. A ver, puede jugar al Heraldo, a Vira. Va a ser como cuando jugaban Bahamut contra Bahamut. Va a limpiar la mesa. Está muy en la B, el compañero. Está fatal. Está obligado a evolucionarlo para poder hacer cosas. Madre mía, qué manos le tocan al compañero. Y unas cadenas. Uf. Ahí acaba de sentenciarle muy, muy fuerte. Ok, con solo 2 murciélagos ya le matan. No puede hacer nada. GG, ha ganado Podwasher. Podwasher. そして闇くらいのコウモリ 11点、そしてビーラの4点。
2-1. Es que estaba completamente en contra todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía nuestro Salt. No podía hacer nada. Akuka, estoy muy cansado para reírme de tus tonterías. Cabrón. Es que no podía hacer nada. Dos Flauros, mano inicial, y robando los tres vampiros sin poder cargar nada. Que la Heraldo no se pudo cargar siquiera. Eso es insano. Cambia la pantalla, que estoy escuchando cómo escogen las cartas. Ha puesto voz interesante ahí el caster. Buah, un cuello. Pensad que la diferencia entre ganar y perder esta ronda es de $150,000. El segundo se lleva 200,000, el tercero 50,000. Lo dejo por ahí. Yo creo que duele mucho perder ahora mismo. Seguimos vivos, compañeros. Pero me parece a mí que Salt... Me duele mucho decirlo, pero el chiste de Akuka se va a cumplir. ¿Qué se pasa, Akuka? Que tu chiste es la desgracia de otra persona. Es tu sueño hecho realidad. Vampiro contra dragones. Vamos, las cartas. ¡Ay, va! Sal. ¡Uf! ¡Qué mano más mala! Por favor. Y Podwasher tiene una mano muy decente. Yo me la quedaría. Yo me la quedaría. Turno 2. ¡Ay! Filene. Turno 3, el combo de robo. Es que el problema de la Runico que tiene, que es una quimera. Y la quimera no es tan fiable como vampiro. No contra dragones. ¡Ay, no! ¡Qué robo más malo! Turno 2, Filene. Mira, de un turno 2 se puede jugar. No está mal. Pero, primero, la que te genera el amuleto. このように従者から入ってきた場合には特に役割を担せずに担えずに
No, prefiero ir con eso. A ver, tiene más potencia de mesa ahora mismo. Pero bueno. Vale, defensiva. Vale, vale. Está salvado por ahora, Salt. ¡Ay, buah! ¡Necesita posibilidades! La barda esa muy jugosa. Pero no, necesita el doble robo que le proporciona esto. Oh. Se empiezan a bugar las cartas otra vez. Oh. El siguiente turno va a ser muy interesante para vampiros. Zarpazo a la 2-1 y el resto a la cara. Vale. Bien, bien. PDK, pero no la puedo usar ahora. Y tiene otra PDK en la mano. Vale. Bien jugado. Porque ahora se va a clonar. Va por el Flauros o va con la del demonio del ojo maldito. Ah, por el Flauros. Dios, qué suerte ha tenido. Cadenas. En el mejor momento. Le acabé de romper por completo la estrategia que había desarrollado. Oh. Vale, vale. Tendría que tirar la llamada. No puede dejar pasando ahí a C7-2. Demasiado daño. Decide evolucionarla, vale. Oh, y rampeo, perfecto. Al final se le ha arreglado el turno solo. Wow. Wow. Como le toque el murciélago vampírico, notifago este. Buah. Y otro Flauros. Y el problema es que ahora mismo tiene en la mano a la Heraldo cargada y tiene las alas. Y se lo puede pagar todo porque ella cuesta 3 y las alas de aumento cuestan 4. Y se va a curar toda la vida matando un bicho. Este es otro punto de daño para murciélago notífago. Uf. Vale, la forma más eficiente es limpiar la mesa, aunque has dañado a tu PDK para poder lograrlo. Luego le preocupó. Madre mía, y un regalo de Vania. Pues nada, Heraldo mata a PDK. Se ponen 2 de ataque con las alas. Se ponen 4 de ataque con la evolución. Ah,
Es uno de daño. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Le deja dos de vida. Si quiere jugar el regalo de Vania, le deja dos de vida. Si no, le deja tres. Y no le corre prisa ninguna. A ver, no gasta punta de dulce. Vale, vale. Te ha jugado una Filene, iba a morirse de todas formas. Está bien el no haber jugado a la evolución. Otra Filene. Pero como le toque un maldito dragón de esos, vamos a flipar. El dragón, murciélago vampírico, notifago. Aún le puede tocar a la heralda. Como le toca a la heralda, también gana, ¿eh? Sí. Puedo jugar a la de coste 2 y su. Y su cristal. O puedo ir a robar directamente así. Oh, lo tiene ya. Lo tiene ya. Teniéndolo ya, juégate ahí a la del ojo maldito. Limpias toda la mesa, creas una amenaza que tiene que limpiar él. Y ya está. Después el murciélago antífago tiene 12 de daño. Pa'lante. Salt gana. Se pone muy interesante esta semifinal, ¿eh? 2-2. Eso era innecesario, pero bueno. De 13. Tiene que jugarse la PDK y no puede con solo la PDK matarlo. ¡Oh! Oh, sí, sí. Son 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manás. No tiene 9 manás. No puede. La evoluciona y ahora pierde. ¿Qué hostia se va a llevar en el cielo de la boca? Buah. Venga, por si acaso. ¡Qué bofetada le ha pegado! Pues la batalla final. Ahora tiene que ganar con su mazo de rúnico. Runas contra dragones. Está muy igualado el nivel aquí, ¿eh? Pero cambia la cámara. Ahí, ahí. Wow. Quítate ácido Haka y quítate también el tiro. Es que tiene una mano con una combinación muy mala. Son cartas muy buenas, pero una combinación malísima. Vale, ha mejorado. Pero estás contra Rúnico, así que te lo pueden matar. Ahora ya con el viento y aún encima sabe el otro que tiene la bala de Manaria, por lo tanto cualquier cosa que juegue se va a morir. ¿Para qué lo juegas? ¿Para qué lo juegas? ¿Por Washer? ¿Para qué lo juegas? Sí.
Dios. Solo le falta que encima le toque la quimera. Entonces ya. Oh, la quimera o un murciélago. Se están bugueando las cartas. Cagliostro y la carta de robar. Ahí está. ¡Oh! ¡Y el búho! Está bajando hasta la calidad del streaming. Vamos, PC mío, aguanta. Esta es la quinta partida de la segunda semifinal. El que gana aquí va a la final. Se están jugando tener un premio máximo de 50.000 euros o tener un premio mínimo de 200.000. Vamos, recupera la calidad. Rápido, rápido, rápido. Que está muy emocionante la partida. Primero la perspicacia. Quimera. Bueno, tampoco es mala, tampoco es mala. Madre mía, los vientos que tiene revientan lo que quieras. ¿Qué daño tienen esos vientos ahora? De 9 pegan. Pueden matar cualquier bicho ahora mismo esos vientos. Por coste 2 matan lo que tú quieras. Lo único malo es que no tenga la quimera. Pero puede ganar de otra manera. A ver, puede jugar a la heralda, evolucionarla. Oh, no, no hace falta. Júgate a la PDK y uno de los siervos para robar. Te cargas al búho, sigues esperando la cara y robas. Eso rampea, tú mismo. Pero en ese caso, si rampeas, creo que lo conveniente sería matar al búho y no pegar a la cara. Con PDK, pegas a la cara. Y de 3, además, este turno. Vale, heralda. Es muchísimo daño. Otro búho. Creo que es conveniente que haga con el búho matar al heraldo y después con Ars Magna curarse. Pero si lo quiere hacer así, mejor. Vale, vale. Lo compro, lo compro. Ahora el golem que tiene es muy, muy tocho. Poseidón, pero le falta un turno. PDK. Está muy bien hecho eso. Bueno, el Poseidón ahora mismo va a hacer un destrozo. Sant ya no puede depender de la quimera gigante. Ya no puede depender de ella. Está muy, pero que muy mal ahora él. ちょっと危ない雰囲気になってきましたね。サポート者も同じくギガントキマイラが怖いという思いでしょう。はい。ここでポセイドンの登場。
A ver, Poseidón no le preocupa, porque se lo puede cargar. A ver, Poseidón muere, pero el problema es que los otros no se mueren con un sol negro. Si vas a hacer eso, yo creo que primero tienes que tirar la perspicacia. Perspicacia de uno, robar. Ya, pero es que entonces. Vale, va a ir a por el Golem directamente. El problema es que tiene otro Poseidón en la mano. A ver cómo se resuelve el Golem este. ¡Oh! ¡Qué mal se ha resuelto! Es muy potente ese Golem. Tanto que no se lo puede quitar de encima, a no ser que tire hacia Haka. Pero claro. Es que tiene 8 de culo. Y 8 de ataque también, o sea. Ahora es una amenaza creíble. Está muy, muy mal ahora mismo Podwasher. ¿Cómo puede quitárselo encima? La llamada del dragón esa pega de 2 a todo el mundo, no mataría al búho. Nah, Poseidón. Protección para todo. Si lo hubiera tocado ahora otro sol negro, hubiera transformado la partida. A ver, perspicacia. Bueno, también puede tirar a la bruja. Que es como una perspicacia al fin y al cabo, pero que no mete Spillbus. Se lo está guardando para que la quimera crezca. Madre mía. Se va a curar un poco, al menos. Por fin la quimera gigante, pero la pregunta es, ¿le será suficiente con todo lo que tiene delante? ¡Dios! Con la quimera gigante esto ha cambiado muchísimo. Con Date Masamune ha cambiado todo una brutalidad. Puede estampar al 1-1, ese le da igual. Jugaría al 2-2. ¿O no? Sí, jugaría al 2-2 y a Date. Y limpiará todo. Y Date. Madre mía, cómo te ha dejado el culete. Ahora tocan todas las quimeras del mundo. Está cargada de cero. A ver, puede tirar el sol negro y el golem, pero nada más. Y también tiene hacia Haka en la mano ahora mismo. Podwasher va a ganar. Ahora te van a tocar todas las quimeras del mundo. Poseidon,
これギリギリ残ります。そうなんですよ。これまだでもまだポセイドン。アセアハッカー。No, ahora Poseidon.Poseidón te aleja completamente de una quimera. La quimera pega de 7 ahora mismo. No mataría ni a Poseidón. No puede hacer nada. Y el golem tampoco es que esté tan crecido como para aguantar un hace jaca. Ostras, que esto aún va a aguantar más.5 más el Azahaka, 11, 3 de vida le quedan. Se acabó. Se acabó.GG Salt, lo has intentado. Sol Negro mata a los dos del medio, pero solo te cargas a uno. Tienes 3 puntos de vida, has muerto. Podwasser acaba de ganar la diferencia de 150 mil dólares mínimo. Wow.